יעקב חזר מלבן והוא פוגש את עשיו. חכמים אומרים שהיה ביניהם ויכוח מעניין. אמר לו עשיו ליעקב, למה אתה חוזר? הוא אומר, כי אני רוצה לשבת פה. איפה? בארץ ישראל? בארץ כנען. שאל עשיו את יעקב, למי מגיע הארץ הזאת? הרי השם הבטיח את הארץ לאברהם ולזרעך אחריך. למי מגיע הארץ הזאת? עוד מעט ניתן את התשובה. Llega Jacob en esta pedaña que vamos a leer ahora, luego de haber estado con Labán 20 años, ¿está bien? Vuelve a Israel. Va al encuentro de Esav, se va a encontrar con Esav. Y ahí viene el tema, ¿a quién pertenece la tierra de Israel? ¿Está bien? Entonces se va a encontrar con Esav y Esav tiene esa pregunta, ¿a quién le pertenece? ¿Le pertenece a Jacob o me pertenece a mí? Jacob quiere volver y quiere decir cómo, de verdad, ¿quién es el seguidor? ¿Qué había dicho Hashem que le iba a dar la tierra de Israel a quién? A Abraham y a su descendencia, ¿se acuerdan? Isaac y su descendencia. Pero su descendencia tenemos dos. ¿Quiénes son los dos descendientes de Isaac? Esav y Jacob. Entonces, ¿quién es el heredero? Amar Yaakov le Esav. Hashem amar le Abraham. Yadoa teda ki ger yezaracha be'eretz lo la'em. הארץ הזאת היא למי שמוכן גם ללכת לגלות ולחזור ממנה. לרדת למצרים ולעלות חזרה לארץ. אמר יעקב, מה? ללכת לגלות? לרדת למצרים? אני לא אוהב דברים כאלה, אני רוצה מתנה חינם, בלי לשלם. אמר יעקב, הארץ הזאת היא רק למי שמוכן להתאמץ, להראות שהוא קשור אל השם בכל מצב. הארץ הזאת היא מתאימה רק למאמינים. לא תמיד קל, לא תמיד פשוט. לפעמים אנשים באים לארץ ואומרים, מה קורה פה? אני חושב, צריך פה לעבוד. צריך להילחם? מה? חוזר? מקום טוב, לא רוצה פה, רוצה פרו. זה מה שרוצים. בבקשה. Entonces, ¿a quién le pertenece? ¿A Jacob o a Esav? Jacob le explica a Esav. Que Hashem que dijo que los descendientes de Abraham y Isaac, ¿está bien? En el futuro iban a estar en una tierra extraña y ahí iban a ser oprimidos y después íbamos a salir. Se refiere, ¿no?, a lo que pasó en Egipto en el futuro. Entonces Jacob le dice a Esav, para ganarse la tierra de Israel, primero hay que esforzarse, hay que sufrir. ¿Tú estás dispuesto? ¿Qué le contesta a Esav? Ah, no. Yo quiero la tierra de Israel, pero gratis. No quiero, sin trabajo, sin problemas, sin sacrificio. ¿Qué le contesta Jacob? Entonces no te pertenece a ti. Porque esta tierra de Israel le pertenece al que está dispuesto a sacrificarse por ella. Si no estás dispuesto a sacrificarte, olvídate. Esta tierra se gana con sufrimiento, con sacrificio. Entonces, el ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que viene a Israel. Entonces, bueno, y aquí hay que pelearla, ¿no? Hay que buscar, conseguir trabajo difícil, hasta que estudiamos el idioma, hasta que nos acostumbramos, y está bien, y hay guerras a veces, y hay que pelear. Bueno, sí, es verdad. Ah, y Israel se adquiere así, con sacrificio. Hay gente que no está dispuesta. Entonces se vuelve, como dijo Hernán, se vuelve a Perú. O sea, bueno, está bien. Se vuelve, a lo, porque quiere la cómoda. El mensaje profundo es así. Israel es la casa de Hashem, es nuestro lugar, pero no se adquiere fácil, se adquiere con sacrificio, ¿está bien? Eso es lo que Esav no estaba dispuesto, y Jacob le está diciendo, yo estoy dispuesto, por eso, viene por este lado entonces. Ze ma shama Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Meron, Rabbi Shimon Bar Yochai, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. תורה, ארץ ישראל, עולם הבא. וכל המתנות האלה לא נתן אותן אלא על ידי ייסורים. צריך לקנות. צ...
צריך להיות בעלי זכויות כדי לקנות את המתנות האלה, לזכות אותן. אתה רוצה תורה? צריך ללמוד. צריך לעבוד קשה כדי להבין מה התורה אומרת לנו. ארץ ישראל? צריך לקנות אותה, לא בקלות. עולם הבא, גם זה עבודה קשה. להיות אנשים טובים. מי שלא רוצה, רוצה לקבל חינם, הוא יקבל ארץ ששווה חינם. כלומר, לא הרבה. בבקשה. דיסי רבי שמעון בר יוחאי, נאו לא גרנדס. Jajamín, hay tres cosas que se adquieren con esfuerzo. Es Torah, Olam Habá y Eres Israel. La Torah, el mundo venidero y Eres Israel se adquiere con esfuerzo. Si no es con esfuerzo, no se adquiere. Entonces es lo mismo que estamos hablando aquí. Israel es con sacrificio. Sin sacrificio no va a andar. Hay gente que quiere las cosas sin sacrificio. Bueno, si quiere una tierra sin esfuerzo, va a recibir una tierra que no vale mucho, porque es una tierra que vale Jinam, viene Jinam porque es sin esfuerzo. Una tierra que vale mucho, como la tierra de Israel, se adquiere con esmero, con esfuerzo, con sacrificio. Y eso es el gran mensaje que la Torah nos está dando. ¿Querés un regalo grande? La Torah es algo grandioso, el mundo venidero es algo grandioso. La tierra de Israel es grandioso, pero con esfuerzo, así se adquiere. זכינו להיות פה, ברוך השם. גם אתם תזכו. ברוך השם, רצינו את הדירה. חזק ברוך השם.